Hoy en este video vamos a hablar sobre el factor de ángulo o también llamado factor multiplicador. ¿Pero qué es el factor de ángulo? Factor de ángulo, como sabemos, es una relación entre la longitud sobre la altura. La longitud del triángulo que se me forma con la eslinga y la altura de la maniobra o altura del triángulo, como querramos llamarlo. Entonces relaciono esta longitud y la divido con esta altura. Este factor de ángulo o multiplicador es recontra importante. ¿Por qué? Porque me facilita mucho los cálculos. Aquí puedo encontrar la carga en cada eslinga o la tensión, que es lo mismo, va a ser igual a la carga en vertical por el factor multiplicador o, como dijimos, también se llama factor de ángulo. Ahora, ¿por qué me facilita los cálculos? Porque conociendo esto no va a ser necesario que yo saque cuánto vale el ángulo. ¿Y por qué no va a ser necesario? Si deseo saber cuánto vale el ángulo, me puedo ir a la tabla que me enseña Crosby, en donde tengo el valor del ángulo horizontal de la eslinga y su correspondiente factor multiplicador, L sobre H. Por ejemplo, si mi factor multiplicador es 1, entonces eso quiere decir que el ángulo es de 90 grados. Si mi factor multiplicador es de 1.155, le va a corresponder a un ángulo de 60 grados. No se olviden que me estoy refiriendo a este ángulo. Y así sucesivamente. Si el factor multiplicador es de 1.305, le corresponde un ángulo de 50 grados. Pero veamos qué significa el valor del factor de ángulo. Tengo mi arreglo y tengo que dividir L sobre H para encontrar el factor de ángulo. Si esa división me da 1, como veo acá, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el valor de L y el valor de H son exactamente iguales. Pero si esta división me da como el segundo valor, 1.155, quiere decir que el valor de L, o sea, la longitud de la eslinga, es 1.155. 15,5 veces mayor que el valor de H, o sea, de la altura de la maniobra. Por ejemplo, si L sobre H me sale 2, como para un ángulo de 30 grados, 2, quiere decir que el valor de la longitud de la eslinga es 2 veces mayor que el valor de la altura de la maniobra. Este dato es muy importante. Enseguida vamos a verlo por qué. Si yo tengo este arreglo, una eslinga, la altura de la maniobra, pero solamente tengo el dato de que la eslinga con relación al eje horizontal está a 60 grados, pero resulta que no me han dado el dato de la longitud ni de la altura. Y supongamos que yo no puedo medirlo. Una suposición. Ya entonces yo solamente tengo el dato de el ángulo horizontal. Pero según la fórmula, para sacar la carga en cada eslinga, este dato lo tengo, pero este dato no lo tengo. Entonces me puedo ir tranquilamente a la tabla que me proporciona Crosby.
Dijimos que era 60 grados. Me posiciono acá. 60 grados equivale a un factor multiplicador o de ángulo de 1.115. Aquí va a estar fácil. Si es de 90, 60, 50 grados, 45, 30 grados. Pero ¿qué pasa si me dan un valor de ángulo que no está aquí? Por ejemplo, 37 grados. Yo no tengo aquí un valor de factor de ángulo para 37 grados. ¿Qué es lo que hago? Para cualquier ángulo que yo quiera sacar su factor de ángulo, voy a recurrir un poquito a lo que es la trigonometría. Aquí me doy cuenta. Factor de ángulo es L sobre H. Pero aquí, ¿qué es L? L es la hipotenusa del triángulo. O sea, el lado más largo. Y H sería el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo, el que está opuesto al ángulo. Eso es L sobre H. Y la relación trigonométrica que se me viene a la mente para resolver esto es el seno del ángulo. ¿A qué es igual el seno del ángulo? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto aquí es igual en nuestro triángulo. Cateto opuesto dijimos que era H. Sobre hipotenusa dijimos que era L. Aquí tengo H sobre L, pero lo que yo quiero es L sobre H. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a llevar a dividir como una división. 1 sobre seno de H me va a dar igual a 1 sobre H sobre L. O sea, aquí voy a dividir, entonces aquí también voy a dividir. Y 1 sobre H sobre L, aquí es igual. Dijimos que esto multiplica extremos. Aquí siempre va a haber un 1. Y se multiplican medios. Entonces, L va a multiplicar al 1 y pasa arriba. Y H va a multiplicar al 1 del denominador y pasa abajo. O lo que es lo mismo, lo cambio de lugar. Pero para hacer este cambio de lugar, tengo que llevar el seno que estaba arriba al denominador. Entonces, 1 sobre seno del ángulo me va a dar igual al factor multiplicador que estoy buscando. Con esta simple fórmula, si solamente tengo el ángulo y no tengo estos datos, voy a poder hallar el factor multiplicador al ángulo que yo quiera. Ahora nos toca comprobar si esta fórmula es cierta. Vamos a sacar los valores para todos estos ángulos del factor de ángulo o factor multiplicador. Supongamos el primer caso para el ángulo de 90 grados. Tendríamos 1 entre el seno de 90 grados, aquí es igual. Recurrimos a la calculadora. Uno sobre el seno de 90 grados. Efectivamente, 1.
tal y como nos lo dice la tabla. Ahora, 1 sobre el seno de 60 grados. Y si lo redondeamos, 1.155, tal y como nos lo dice la tabla. 60 grados, 1.155. Vamos al de 50. Nos fijamos, 1.35. Ahora le 45. 1.414. Igual que la tabla, al de 30. 2. Si es 2. Entonces, para el ángulo de 30, el factor multiplicador es 2. Vemos que esta simple fórmula nos sirve para sacar el factor multiplicador al ángulo que yo quiera. Ahora veamos un ángulo X. Veamos este, a ver, 37 grados. Uno sobre el seno de 37. El factor multiplicador es 1.66 y si lo redondeamos, 1.662. Entonces, vemos la utilidad de esta relación L sobre H y cómo podemos obtenerla conociendo solamente el ángulo de la maniobra o el ángulo horizontal de la eslinga.